Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos los que estáis aquí. Y bueno, me siento súper contenta, la verdad, de haber podido disfrutar de la programación estos tres días, y este es nuestro evento como de cierre. Va a ser una charla y después un recital, una charla sobre poesía, sobre lenguaje, sobre identidad, sobre tratar el tema de la racialización, los orígenes diversos, etc. Así que, nada, y luego al final pues también abriremos turno de preguntas, comentarios, reflexiones. Y nada, pues súper contenta, la verdad, de poder presentaros a las cuatro poetas que tenemos hoy aquí. Y bueno, voy a leer un poquito quiénes sois. Tenemos aquí a Giovanni Collazos. Él es poeta, escritor, percusionista, activista antirracista y danzante de perreo. Ha publicado hasta la fecha los libros Contra la niebla, El tísico bolchevique, Migrante, Voces de un cuerpo, Ropas y Atravesar un cuchillo con corazón transeúnte. Su trabajo poético ha ido viendo la luz en varias revistas literarias de numerosos países. Muchas gracias, Giovanni, por estar aquí. Gracias. Kini Martínez Hernández, afrocolombiana, raizal, escritora y autora de los poemarios Umami, un corazón erotizado y Las prostitutas de mi imaginario. Creadora y editora de Plataforma Cero, proyecto editorial que pone el foco sobre la escritura de personas migrantes. Hablaremos un poquito de eso, tanto de tu vena como poeta, escritora, y también de tu labor como editora. Así que gracias por estar aquí, Kini. Nayare Soledad. Travesti, poeta, programadora, artista y activista. Nacida en Madrid con ancestralidad andina. Explora a través del sonido, la escritura, las pinchadas y la performance, el amor travesti, el poder de la saliva travesti y los deseos que activa, así como formas de cuidar y mantener la memoria de la ancestralidad, de las posibilidades que desmontan la heterosexualidad. Gracias por estar aquí. ¡Grande! Y Minke Wang, autor de teatro, poesía y narrativa. Llegado a España a los 10 años de edad, su trayectoria incluye el libro de poesía Mo y el estreno de Un idioma propio en el Teatro María Guerrero. Ha sido becario de escritura en la Sala Cuarta Pared, la Fundación SGAE, la Fundación BBVA, etc. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Minke. Bueno, me hace especial ilusión, yo como también poeta que está empezando con su trayectoria, me hacía mucha ilusión poder aquí reunir personas que están desde distintos ámbitos y enfoques, pero que también tenemos como estos sentires comunes, ¿no? Desde la migración o desde la experimentación con el lenguaje. Y bueno, pues nada, en primer lugar te quería comentar a ti, Gio, que siempre, alguna vez que lo hemos comentado, ¿no? Como esa experimentación con el lenguaje, ese especial cuidado que pones en las palabras, ese interés en por qué elegimos el lenguaje poético, es decir, cómo nos lo encontramos, es una pregunta que a mí me hacen mucho, ¿no? O sea, ¿por qué decidiste hacer poesía? Y yo muchas veces es como, ostras, no lo decidí. O sea, fue como un regalo. Y al mismo tiempo también ese potencial que a veces hemos comentado, quizá descolonizador, anticolonial, no lo sé, podría ser. Me gustaría que me lo comentaras un poco más. Y quizá también, ¿qué evolución has tenido a lo largo de tus distintos poemarios, ¿no? Quizá sobre todo en los últimos, Migrante, Ropas, El Inédito, que aún está, Sistema de Castas, un poco esa evolución, no sé si nos puedes como contar. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Primero, gracias a la organización por invitarme a participar en este evento, que me parece importante tocar estos temas a nivel institucional. Y bueno, estoy un poco nervioso, perdone. A ver, yo empecé, no es que haya elegido yo la poesía, yo creo que la poesía no se elige.
mi proceso como escritor, como cuando empecé a escribir, fue justamente parte desde mi migración. Yo llego a España a finales del año 99. Había vivido toda la dictadura fujimorista, todos los 90 en Perú, en Lima. Y bueno, pues mucha gente se tuvo que ir, tuvo que partir. Bueno, la mayoría de peruanos en aquella época migraban más a Estados Unidos que a España. Pero en España también hay una masa, hay un grueso de peruanos. Y el primer año de estar viviendo acá, en mi proceso, digamos, de acostumbrarme al cambio, me puse a escribir, empecé a escribir, y lo primero que me sale automáticamente, sin pensarlo, fue escribir en verso. Y con el pasar del tiempo veía que era algo que me salía de manera natural, que necesitaba también, y me metí a un taller de escritura. Yo no salgo de la academia, yo no parto de ninguna academia, yo no pasé por aulas universitarias. Yo vine aquí a trabajar, soy inmigrante económico, y paralelamente, pues, siempre me ha gustado leer y siempre he tenido esa inquietud de escribir. Me metí a un taller de escritura y de poesía. Estuve 4 años de manera intermitente, no fueron 4 años continuos. Y luego, al salir del taller, me di cuenta que ya no había nada más que aprender, y me fui moviéndome por todo el ambiente poético de Madrid, sobre todo, porque es ahí donde vivo. Y claro, era un medio blanco español, ¿no? Había muy pocos poetas migrantes en ese momento, o conocía. Bueno, lo que pasa es que hay más, lo que pasa es que no están visibilizados. Y no muchos quieren formar parte, digamos, de este ambiente, porque suele ser bastante excluyente. Bueno, yo siempre he tenido mucho, digamos, como decimos en Perú, mucha concha. Siempre he ido para adelante. A mí nadie me ha bajado. Y yo igualmente, yo iba y participaba y leía en jams de poesía. Tenía un blog, creé un blog de poesía, de escritura. A partir de ahí empecé a conocer mucha gente. Y unas cosas que aprendí en el taller, que eso tengo que reconocerlo, el profe es madrileño, que no olvidarme de mi tradición. Justamente mi experiencia en el trabajo del lenguaje viene a partir de reconocer mi propia tradición poética, que es la peruana, ¿no? que es una poesía y una literatura riquísima dentro de América Latina, que también hay que diferenciar, porque siempre cuando aquí hablan de literatura hispanoamericana, siempre lo hacen como si todo fuera una sola cosa, cuando no es así. Cada país tiene su propia literatura, su propia poesía, sus propios procesos, y cada uno tiene una manera y una forma de hablar y de escribir propia, ¿no? Y dentro de cada país hay regiones donde también tienen una forma de hablar y una forma de escribir propia, de cada región, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada barrio incluso, ¿no? O sea, es una cosa vasta y riquísima, que no se puede etiquetar solamente con literatura o poesía hispanoamericana, ¿no? Es súper más amplio que eso. A partir de conocer a profundidad mi propia tradición poética, que es la peruana, yo descubro, o en todo caso me doy cuenta, que era importante rescatar el propio habla, sobre todo mantenerlo, conservarlo, pues estar viviendo tanto tiempo aquí, conservar el propio acento no suele ser fácil, ¿no? Y un poco también es un poco un acto de resistencia el hecho de escribir y hablar como todavía estuviera yo en Lima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si alguien me dice, oye, no te entiendo, pues mira, aprende, pues, no sé, o sea, yo te entiendo a ti, pues tú entiéndeme a mí. Y bueno, esa fue la forma en cómo me interesó mucho trabajar el lenguaje, a partir también rescatando las formas y las maneras de hablar de mi lugar de origen, que no solo, bueno, es Lima, pero también hay otras partes del Perú donde se hablan de otras maneras distintas, y no solamente en Perú, sino en toda América Latina. Me gusta mucho rescatar palabras caribeñas, del Ande, y todo, pues intento meterlo dentro de mi escritura, y a partir de ahí, pues, nace lo que hago, ¿no? Este último poemario que he dicho, el de Atravesar un cuchillo con un corazón transeúnte, es la primera vez que te publican en Lima, ¿verdad? Sí, es la primera vez que te sientes reconocido también en tu país de origen. Sí, es la primera vez que me publican en Perú, porque bueno, toda mi producción literaria está hecha aquí. Porque cuando yo salí de Perú, pues
no me conocía, solamente me conocía a mi mamá y mi abuelo y mis hermanas. Y ahora, pues, a medida que he ido publicando aquí en España, pues gente a través de las redes sociales, gente de Perú, gente que está metida dentro del mundillo literario, pues han ido viendo, han ido conociéndome, han ido leyéndome. Y bueno, este libro ha sido publicado en una colección de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Es un libro digital que se puede descargar de manera gratuita y realmente lo que es una antología personal de todos los libros que pude publicar hasta ahora. Y nada, yo estuve, o sea, para mí fue una cosa alucinante que me hayan convocado a participar y que me hayan pedido un trabajo. Y como no quería mandarle un libro en concreto, pues, hago una selección de todo y se los envié y me publicaron. Y vamos, contento con eso porque es una especie de reconocimiento de mi país de origen. Porque un poco el tiempo de estar viviendo aquí tanto tiempo, cada vez que voy a Lima, pues ya no me ven como peruano, ¿no? Es estar entre dos tierras. Exacto, y aquí nunca voy a ser español. Bueno, tampoco, que me perdonen, tampoco lo pretendo, ¿no? Bueno, es una cuestión de identidad, de conservarlo, de dónde es, de dónde viene, aunque ya uno se encuentra, después de tanto tiempo de estar fuera, uno ya se encuentra ahí en una especie de mitad, de digamos que se crea un lugar nuevo, ¿no? A mí me interesa más el tema de no quizás estar dentro de este o de este otro grupo, sino crear algo nuevo, un país propio, digamos, ¿no? Pero obviamente siempre reivindicando el antirracismo, el anticolonialismo y el antiimperialismo. Gracias. Nayare, me interesa mucho cómo estos terceros espacios o estos, como, bueno, cruzar esas fronteras, ¿no? Que no tienen que ver solo con la racialidad, sino también con el género, también con el travestismo, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras un poco de tu poemario fanzine, que es un poemario además, pues eso, ¿no? Como nada convencional, donde mezclas un montón de lenguajes, Bendiciones Travestis. No sé si nos puedes comentar un poco acerca de ese poemario, de qué te llevó a escribirlo, de cómo elegiste exactamente esa mezcla de lenguajes, un poco el collage, esa creatividad, y también cómo se publica, cómo se distribuye, es decir, cómo llega, ¿no? Gracias. Okay. Bueno, pues ese poemario salió como de mucho rato y, o sea, fue bonito, no está circulando tanto todavía, pero bueno, ahora comento sobre eso. Digamos, como que la poesía llegó a mí mucho a través de las travestis que hay en mi vida, pero primero también sobre todo de las travestis que yo no he visto nunca o como que no hemos hablado directamente, pero que con las que, bueno, hemos tenido conversaciones indirectas, digamos, ¿no? Como al final me ayudó mucho conocer como que había travestis escribiendo en Latinoamérica, que a veces es difícil encontrarlas o como encontrar textos de ellas. Algunas son más famosas, como por ejemplo Susie Chok, ¿no? Que es como bastante sonada y más o menos fácil. Luego, pues hay gente que es más difícil de encontrar como Claudia Rodríguez, por ejemplo, y otras, ¿no? Y entonces se repite mucho como que justamente las palabras travestis no circulan tanto o a un ritmo como circulan otras palabras. Y bueno, o sea, es un poco mierda, la verdad, porque molaría como comprar en una librería normal un libro, como que hubiera una sección y encontrarlo y ya. Pero ya ahí. Bueno, no pasa nada. Pero, por otra parte también, sí que a veces me interesa como que haya cosas que estén un poco escondidas o que cueste encontrarlas porque bueno, también es interesante que se queda por ahí entre qué se hace, ¿sabes? Como qué es lo que se te complica para encontrar. Entonces, bueno, ese poemario fue un fanzine como súper autogestionado.
las imágenes son de algunos anuncios que he tenido, algunas, la mayoría me las han hecho como amigas, sobre todo las fotos. Y no sé, como que hubo mucha inspiración mutua así con la Gretel, por ejemplo, que es una amiga de Perú, con la que nos compartimos muchos poemas, nos escribimos. También con la Joss, por ejemplo, que también hablamos mucho siempre de poesía y de escritura. Y entonces la circulación que ha tenido hasta ahora ha sido muy pequeña, pero también ha sido como muy hacia como amigas travestis también. Ha sido como una circulación, me gustaría que siguiera por ahí, yo creo. O sea, tendría que imprimir más y tal, pero es un poco carta de amor al final, ¿sabes? Es un poco como escribo esto y como te di, como hablamos un poco de estas cosas que podemos quedar toda la vida, tomar un montón de cosas y no vamos a hablar, ¿sabes? Entonces es como bonito ese otro encuentro que a veces yo creo que te salva, ¿sabes? O sea, a mí de verdad que me ha salvado como encontrar conversaciones ancestrales, digamos, y decir, wow, menos mal, porque ahora comprendo, ¿sabes? O ahora como que tengo un lugar al que agarrarme. Sí. Qué guay. Me gusta mucho esa aproximación, como porque muchas veces tenemos como esta idea de la escritora o la poeta súper pues, solitaria, introvertida, que está ahí, ¿no?, como ella sola en su cuarto propio escribiendo. Y tal y como lo cuentas, es una aproximación como súper colectiva y desde la amistad y desde el compañerismo y desde tener este montón de referentes que al final todos los escritores, o sea, claro que procedemos de todo eso, pero muchas veces cuando lo estamos racionalizando no lo explicamos tal que así, ¿no? Es como, no, yo de repente tuve esta idea. Entonces, bueno, me gusta eso. Yeah. Minke, conectándolo con todo, con que cada uno tenéis unos universos súper propios, súper interesantes. En tu caso, tú has hablado y escrito, bueno, y directamente lo abordas, bueno, directamente de esa manera tan indirecta como tú la puedes abordar, ¿no? Como en obras de teatro, como un idioma propio. Y luego también tu poesía, que es rarísima y que, o sea, alguna vez te he pedido algún poema para alguna revista y es como, Minke, lo siento, esto no lo puedo entender. Incomunicable, sí. Es como, y a mí como me encanta tu trabajo, es como, quiero, pero es como, esto no puede ser. Súper experimental, súper, totalmente en esa línea que has explicado alguna vez de crear un lenguaje menor propio dentro del idioma español. No sé si nos puedes, pues bueno, la gente que no conozca tu trabajo, un poco ponernos en contexto y explicarnos un poquito tu aproximación al lenguaje, a la poesía, al teatro desde ahí. Gracias, Paloma. Gracias, Paloma, y gracias a todo el mundo que está aquí y a todas las personas que están aquí escuchándonos y las que están online y por la invitación. Sí, es un... Claro, tú dices, son poemas raros, son textos raros, porque nace de una acumulación de experiencia, ¿no?, de toda tu vivencia. Entonces, cuando tienes una mirada que tú vas por el mundo y ves que todo es muy raro, entonces, de alguna manera, se traduce en una escritura que es muy rara, porque, porque no quieres... A ver, el migrante que viene que va a un sitio, ¿no?, primero intenta aprender las costumbres, el idioma del sitio, pero luego te das cuenta que este no es tu idioma. No se ha hecho para ti, ni se ha desarrollado en tu cuerpo, ni se ha desarrollado como... No se ha ramificado por tus neuronas. Entonces, tú traes unas ruinas, traes una sintaxis, una estructura neuronal formada en otro idioma. Entonces, ha quedado una estructura sintáctica y unas ruinas, porque vienes aquí, tienes que tirarlo todo y volver a empezar. Entonces, encajas otro idioma encima de esas ruinas, pues salen cosas muy raras. Porque no hay armonía y hay conflicto y hay desastre en general. Entonces, por eso es... Y es, también es una resistencia, una reivindicación de decir, yo no tengo por qué escribir
lo que se supone que tengo que escribir. Amén. En un idioma con una gramática, ¿no?, canónica, con una forma de expresarse. Yo puedo escribir lo que me dé la gana y cuando me dé la gana, y si no le gusta a nadie, pues no pasa absolutamente nada. Y además, no solo escribir yo, sino puedo coger todo el texto que encuentro por internet, que tenemos esta ventaja ahora, que hay muchísima textura, hay muchísima acumulación de textos, infinita, casi inabarcable. Tú puedes coger cualquier cosa, recontextualizarlo y es tu obra propia. No pasa nada, ¿no? Entonces, es raro porque realmente yo veo un mundo muy raro. Veo un mundo muy raro y cada día me extraño y me sorprendo. Grande, grande. Qué guay. Bueno, da muchísimas ganas de leerlo, ¿verdad? Muchísimas ganas de leer algo. Luego os arrepentís, ¿eh? Y luego también de ese reto, porque claro, por ejemplo, un idioma propio, ¿vale? Ese momento en que lo llevasteis al escenario, entiendo que fue increíblemente complicado, pero claro, trabajando con personas que, o sea, muy afines, que conocen muy bien tu obra y que... Porque claro, ¿cómo representar lo irrepresentable? ¿No? De alguna manera. Claro, es un texto que hace el texto dramático, pero no entra a la convención de lo dialógico, ¿no? Que el texto dramático, dialógico, personas dialogando, costumbrismo, realismo, lo que sea, surrealismo, lo que sea. Entonces es un texto que, bueno, no es nada nuevo, porque desde los 1920 se viene haciendo textos de experimentación de este tipo. Entonces es un texto que lo dirigió Víctor Velasco, que es un director que habla chino, es español pero habla chino, entonces entiende todo un poco el mundo chino, los tres trazos del Tao, ¿no? El primer trazo el Yang, el segundo trazo Yin, el tercero el vacío intermedio, y cómo en el vacío intermedio Yin y Yang se combina y creando 10.000 seres del universo. Entonces un poco entendido, y luego tuvimos muchísimas dificultades para encontrar performers chinos de origen asiático, chinos, chinas, bueno, es que era muy complicado porque no hay trabajo para personas racializadas. Entonces, al no haber trabajo, no hay personas que se quieran dedicar a ello. Entonces, si no hay personas que se dedican a ello, yo tampoco puedo encontrar gente que se haya dedicado a ello. Entonces, fue muy complicado. Y eso fue un proceso como complicado, a traducir una textualidad extrañada a un escenario. De hecho, ahí, o sea, a los 20 minutos, 30, la función solo dura 50 minutos, pero a los 20, 30 ya hay gente que se iba. Entonces, pero hay otra persona que se quedaba y quedaban como conmocionadas después de... Porque es una experiencia, no es para todo el mundo, pero hay personas que conectan y hay otras personas que no, y no pasa nada. Pero fue complicada en el proceso de armarlo, de ensayarlo, fue complicado encontrar personas que tuvieran esa inquietud, que quisieran estar ahí y tener suficientemente abanico suficiente para escoger quién querías que estuviera ahí. Eso fue muy complicado. Gracias. Kini, nos interesa un montón que estés aquí porque además de tu arte como poeta, además de eso, tienes el proyecto Plataforma Cero, donde estás ayudando, promocionando, asesorando a poetas y escritoras de origen migrante o racializadas. Y me gustaría un poco que contaras eso, ¿no? Cómo ha sido tanto tu, bueno, pues, experiencia personal, cómo empezaste en el mundo de la poesía, cómo ha sido publicar estos dos poemarios, Umami y las prostitutas de mi imaginario, y cómo eso te hizo pensar que era necesario, ¿no?, llevar a cabo Plataforma Cero y no sé, ¿cuál es tu valoración? ¿Cómo está ahora mismo el proyecto de Plataforma Cero? Hola a todas, todos y todes, muchísimas gracias por estar. Bueno, yo empiezo a escribir poesía erótica por fortuna hasta a este punto. Mi propio proceso migratorio en medio de recién llegada a este país, después de una caída, dos caídas, termino una relación amorosa muy, muy tóxica. Me doy cuenta de que es tóxica, pero conscientemente, inconscientemente, la mente sabe que estás en una relación tóxica, pero el cuerpo te dice otra cosa. Entonces tú dices, aquí hay algo malo. Yo no quiero repetir la historia de mi madre, ser una mujer maltratada, sometida, ¿no? Y me condicionaba en ese momento justamente el hecho de que yo estaba en un proceso migratorio,
en el que había venido cubierta de rosa y después me quedaron solo las espinas. Entonces, mi cuerpo, y justamente así empiezo el primer poema que escribe, me fui a la biblioteca de un pueblo después de decidir una ruptura y me senté en la biblioteca del pueblo donde vivía. Y de repente yo vengo del mundo periodístico, el universo del periodismo, entonces yo hacía mucha crónica y me acuerdo que me decían que mi prosa era muy, muy pertinaz, también había mucha musicalidad y en ese contexto yo nunca lo entendía, ¿no? Y yo me senté a escribir y me salió: mi cuerpo te ama locamente, ama tu boca sobre mi vulva acelerada. Y así el poema empezó y después dice unas bestialidades que ni yo misma, o sea, era una cosa como decir... Yo leo ese poema y una cosa que me ha llevado a entender que el arte no es perecedero, o sea, tú puedes escribir un poema y reescribirlo tantas veces como quieras, porque cada vez que tú dejas dormir un texto y lo despiertas, pues él te va a decir una cosa totalmente distinta. Es interesante dejar reposar los textos. Y creé un blog que se llamaba erotismoenguardia.wordpress.com. Entonces me empezaron a filtrar como si fuera una página porno, me jodieron la vida, no la podía enganchar a Facebook porque todo lo que decía erotismo en guardia, si ponía una imagen, era sexualmente censurado. Claro, un pezón, un pene está bien, pero un pezón es un crimen, ¿no? Entonces, nada, a partir de allí llegó un momento en 2016 en el que yo dije: yo voy a escribir. Y empecé a escribir en mi blog, en mi blog, en mi blog, y nace lo que es Umami, un corazón erotizado, porque justamente en 2016 pego un tinderazo, conozco al que es mi amor, mi marido hoy día, el Papa. Entonces, fue un tinderazo. Claro, entonces yo ya venía con una dicotomía interior porque, claro, mi cuerpo me estaba hablando de cosas, pero mi mente me estaba diciendo otra cosa y de repente llega este hombre y yo decía: yo no puedo quedar contigo porque no sé qué. Yo decía: este hombre me va a violar, me va a llevar a un monte, negra, la encuentran tirada por ahí en un descampado, mi madre, pobre. O sea, yo pensaba en todas esas cosas, ¿no? Pero mi poesía empezó a tener un tinte erótico muy fuerte y yo entendí que eso era algo heredado en mí. De mi padre que era un hombre que alababa la desnudez, que siempre nos mostró el cuerpo tal y como era. Y yo conozco a Fernando, mi marido, me va a matar por mencionarlo, se me salió, papá, perdón, debe estar viéndome. Y yo conozco a Fernando, mi marido, y yo empiezo a sentir cosas, o sea, yo les digo, tener un orgasmo a los 37 años, ser consciente realmente que tú estás teniendo un orgasmo y tú empezar a escribir eso. Y al día siguiente de ese orgasmo te quedas con eso en el cuerpo y esa sensación tiritante entre las piernas y tú tienes que escribirlo, ¿no? Y terminas mandándole un mensaje a esa persona y le dices: no, es que te deseo. Entonces la prosa termina convirtiéndose en poesía, lo terminas transmutando y algún día llega a mí la propuesta de publicar un libro, escribo una editorial que son ahora mis amigos de Diversidad Literaria. Me tocó un editor cutre, que ahora es Carlos, que lo quiero con locura, y empezó a cuestionar todos mis textos. Entonces, el libro tenía que salir en 2019 y qué desgracia, lo cogió la pandemia entre tanto ires y venires. Y yo le dije en enero: mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, publica lo que quieras. Y el libro llegó justo 3 días antes de empezar la pandemia. A ti no te conoce nadie, tú no entiendes nadie, has peleado con un editor. Y yo, en medio de eso, dije: yo tengo que gestar alguna forma de que esto se conozca. Hice una presentación virtual, vino mi mamá, mi papá y las 3 gallinas de la casa. Las 2 personas que me conocían, acababa de abrir una cuenta de Instagram, yo no sabía cómo iba eso, porque soy muy bruta para esas cosas en ese momento. Y entonces yo a mi hijastro, que yo no uso mucho la palabra, pero por darle por culo ahora, a mi hijastro: Ruli, ¿cómo se hace esto en Instagram? ¿Cómo hago un reel? No había reel. ¿Cómo hago una historia? ¿Cómo le pongo música? Tengo que montar un cartel, a ver, Iris, con plastilina, esto se hace así, móntalo así. Y así logré consolidar el proceso y un día me dije: yo algún día tengo que tener un proyecto en el cual los escritores no sufran como estoy sufriendo yo con un editor, que es que ya me ha mandado los libros y ya ni me pela. No estoy en el mainstream, no soy una escritora importante, un primer libro se llama Umami, ¿qué carajo es Umami? Un corazón erotizado, hablo desde mi propia experiencia, soy una mujer negra escribiendo erotismo. Pero la suerte estaba echada, ya estaba escrito y Umami empezó a coger fuerza. Muy extraño ver en el universo literario, porque el universo literario en el que yo me muevo es el universo literario de resistencia. A mí, y después con el tiempo me llamó Planeta, en un momento determinado de mi vida yo rechacé la propuesta y ya no te mira nadie en el mainstream, porque si no estás ahí parece que no existiera. Yo digo: yo sí existo y existe mi escritura.
Y así empecé a gestar, me llamaron en pandemia, empecé a editar un proyecto, nace una antología con 17 escritores, y como yo soy tan bruja, llamé a unos amigos míos, ¿te quieres embarcar en este proyecto? No vamos a ganar dinero, pero por lo menos no nos aburrimos en pandemia. Fueron 4 meses editando de un proyecto anterior del que fui editora, se llamaba Masticadores de Letras Ceros, y de ahí surgió una antología de 26 a escritores que tenía, 17 lograron consolidar la propuesta para publicar, y de ahí yo digo, tiene que nacer algo de aquí. Entonces se acaba, llega 2021, y en noviembre de 2021 digo, algo tiene que salir de aquí, algo tiene que salir de aquí, y empiezo a escribir Las prostitutas de mi imaginario, que en esa etapa ya menos candente de la pandemia, allana un terreno que no voy a traer a colación ahora, y quien quiera leerlo puede ir al Salto, ahí encuentra la historia completa. Y me senté en diciembre de ese año en la cama y llamé a mi colega Edgardo Villarreal, que acaba de irse de aquí, y a Alejandro Ravelo. Yo le dije, este proyecto se va a llamar Plataforma Cero. ¿Te vienes o no? Ahora no somos nadie, pero vamos a ser grandes. Porque la escritura de los otros nos va a permitir, no solamente nosotros, tener el placer de acercarnos a ellos, sino de maximizar el volumen de este estéreo a través del cual resonamos. Y estoy intentando no usar la palabra visibilizar porque no entiendo qué más negro quieres que seamos para que nos vean, qué más racializados quieres que seamos para que nos vean, desde dónde quieres que nos tiremos para que nos vean. Ya estamos totalmente visibles porque yo no sé si es que nos quieren ver muertos al final para decirnos, ven, nos lloran 3 días, nos sacan en las noticias y nos tiran diciendo visibilizar, no vamos a poner el foco sobre eso. Estamos ahí, vamos a poner una luz más iridiscente y poco a poco en Plataforma Cero hemos ido creando un concepto que dura un año, cada embarazo de un libro, cada gestación dura un año. Tenemos un proceso de edición íntegro y yo intento que no les pase a ellos lo que me pasó a mí. Es mimar al escritor, es entender que tenemos todos un sello identitario como escritores, que hay un lenguaje propio, que yo no puedo transmutar mi lenguaje y hacer que lo coja otro, que es necesario entender que desde las epistemes todos tenemos nuestra forma de expresarse, que son válidos los latinismos, que por qué hablar este castellano si el castellano es tan extenso y se habla en muchas partes y de muchas maneras y que es una lengua heredada del colonialismo, porque han ido allí a dejarnos esta lengua y sus creencias, y a partir de ese sincretismo en nombre y en honor a la defensa que nos ha tocado crearnos, gestar esa literatura. Y así publicamos el año pasado a Careza Malaya Ramos, su primer libro, Cosechas del Insomnio. Vamos a una tercera tirada y acabamos hace 20 días de publicar a Hilda Virginia Pérez y ese libro que se llama Así respira mi verbo. Venimos con una reedición de Transgénica de Kira Boyacá y el próximo año tendremos a 3 editores más y 2 colectivas. Somos un proyecto autogestionado, así como ha sido mi propia obra, eso lo replico y lo perfecciono. Yo llamo a Silvia, llamo a Lucía, llamo a la otra Lucía, llamo a él y yo pido ayuda a todo el mundo porque finalmente somos red. Y cuesta mucho sacarlo adelante, son muchas noches de insomnio, pero es un lugar desde donde yo me enuncio y que al final cuando tú demuestras cierta responsabilidad y cierta seriedad en el trabajo, tú terminas gestando algo que se llama construcción colectiva, donde hay familia y donde desde lo orgánico, desde esa escritura orgánica, tú sigues trascendiendo. Mire, yo escribo erotismo y ninguna de mis chicas son eróticas, pero yo no les coarto a ellas la libertad de expresarse desde otro punto de vista, porque eso sería impositivo, yo no puedo hacer eso. Y yo escribo erotismo y yo lloro cada vez que yo veo una obra materializada que no sea mía, porque me doy cuenta de que sí se puede, que cuesta, que sí se puede, y que a veces el sacrificio es propio. Como decía Sally Finox ayer, tú decides lo que es real y lo que no en ese sentido y desde dónde enunciarte. A veces no hay que ponerle nombre a las cosas, Y dejar que trasciendan, y entonces eso está allí. El ejercicio personal del que te aíslas tú misma para ser un ente que observa y que ve desde otra perspectiva cómo puedes ayudar a que otras personas emerjan desde sus propias realidades y escupan sobre ese papel en blanco todo lo que quieren decir sin condiciones. Gracias. Otra cosa que se me olvidó decir, Plataforma Cero es un proyecto autogestionado, antirracista y transincluyente.
Y no es necesario decirlo, sí es necesario decirlo. Porque si en algún momento llega un aliado y te va a poner una condición, tú no le tienes que contestar con palabras. Lea el rótulo de esta casa. Si no le sirve, el que llega no estorba y el que se va no hace falta. Bueno, ¿quiénes de esta mesa queremos que Kini sea nuestra editora y nos ayude ahondando? Un poco en esa línea, os quería preguntar a los tres, en esa línea, ¿no?, que hemos estado comentando, de cuáles han sido también esos retos, dificultades que tenéis ahora mismo para seguir sosteniendo vuestros proyectos de escritura, que entiendo que están muy ligados a la precarización, la falta de tiempo, y en qué medida, bueno, cuáles serían esos, bueno, qué se puede hacer, ¿no? Es decir, ya sea pues las alianzas antirracistas, pedir subvenciones, recursos, no sé, estamos ahora mismo en un espacio súper institucional, pudiendo hablar directamente con gente que está trabajando en las instituciones culturales. ¿Qué os gustaría comentar respecto a eso? Pónganlo fácil. Pónganlo fácil. No nos pidan hasta la carta dental de la abuelita para darnos una subvención. Pónganlo fácil, y está fácil. Como producto de ese trabajo vendrá ese resultado, y déjennos fluir. Han llegado las ancestras. No, es real. Están aquí. Y la gente que no cree no lo sabe, pero voy a hacer una sesión hoy de repentismo. Y esta es mi madre que se ha despertado por fin. No me lo han dicho, pero sé que ha pasado. Y pónganoslo fácil. Trabajen con nosotros codo a codo. Salgan de sus oficinas. Vengan a sentarse con nosotros un día. A ver cómo se nos acaba la tarjeta del metro y esperamos que se baje el vigilante para cruzar la calle. A ver cómo vamos caminando las ciudades llevando nuestros libros desde la autogestión a las librerías que nos resistan. A ver cómo estás esperando que la hermana logre consolidar el proyecto de 100 poemas travesti mientras tiene que subsistir. A ver cómo escribe una autora migrante y gesten alianzas que sean realmente tangibles desde la experiencia y rompan con ese academicismo y la titulitis que nos está matando. Ay, es que si no tiene un buen máster en interculturalidad. Ay, es que si no ha hecho una especialización en los huevos de la gallina y la yema que es azul y la roja. No, rompan con ese estereotipo y con ese defecto tan grande que tienen, porque si fuera por eso, ni Gio, ni yo, ni Nayare, ni Minke estaríamos aquí. Veo, Gio, que asientes. Sí, a ver, es no sé si el doble o el triple de dificultad que tiene para una persona migrante o irracializada publicar aquí en este país. Incluso se dificulta más cuando no tienes cartones que certifiquen tus estudios, unos estudios detrás, ¿no? Es muy complicado. En mi caso particular, yo pertenezco a la clase trabajadora, la clase obrera. Y he trabajado en la hostelería, he trabajado como albañil, he trabajado como conserje, ahora trabajo en cocina, soy cocinero también, comida peruana. Múltiples trabajos, y siempre he tenido que buscar el tiempo, el espacio para leer y para escribir. Y bueno, yo empecé por las redes sociales, ¿no? Me di cuenta que era un espacio donde uno, digamos que las redes sociales es un espacio súper democrático, e intenta ser horizontal, no siempre lo es, y vemos que fue la forma en que yo me hice, entre comillas, conocido. Mi primera editora era una lectora de mi blog que le interesaba lo que yo hacía, y un día me propuso publicarme. Es una editorial pequeña de Castellón, y la verdad que para mí fue como me sacó la lotería, porque yo no lo podía creer. Y así durante pues todo este tiempo he podido hacerlo, pero siempre buscándomela. No me gusta pedir favores a nadie, y entonces, pero sí estar ahí, ocupar espacio. Yo siempre he estado en lugares donde habían poetas blancos españoles, diciendo: aquí estoy, yo escribo así, yo leo así, yo me expreso así, y me aceptas así,
y soy parte ya de este país, soy parte ya de esta cultura y vengo aquí a aportar, a decir esto, a dar esto. Y bueno, y he tenido luego la fortuna y la suerte de que pues han habido otros editores, editoriales pequeñas, independientes de poesía, que han reconocido, se han dado cuenta, ¿no?, de eso. Pero claro, luego eso no se traduce en ventas. La poesía no vende, mucho menos alguien que escribe raro, como algunas veces también me han dicho. Es más complicado, pero hay que insistir, hay que estar ahí, hay que seguir escribiendo, hay que seguir creando, hay que seguir leyendo, hay que prepararse también. Hay que hablar, conversar, dialogar y no dejar, no dejar de insistir, no desistir nunca, ¿no? Intentar no agotarse, aunque es agotador, que te cierren las puertas, ¿no? Y si al final se te cierran las puertas, hay que crear puertas, así como lo ha hecho Kini, ¿no? Espacios propios donde todo el mundo esté incluido. Y continuar y no desistir, no desfallecer. ¿Nayare o Minke? Yo creo que también sería lindo o importante, más bien, que no se considere eso, como dice yo, no se considere solo como la escritura y todo esto como con visiones de un producto y tal, que obviamente es muy importante en algún nivel, ¿no? O sea, en el nivel de que tenemos que comer y todo esto, pero entenderlo también como desde los puntos de lo que significa que exista un libro y siga existiendo en el tiempo, ¿no? Y que significa que la persona que lo ha escrito viva y siga viviendo en el tiempo. Amén. Y lo que representa, ¿no? Que las travestis sigamos pudiendo leernos durante mucho tiempo. Porque no es solo no apoyar medidas que nos asesinen, sino también es apoyar como lo que nos hace vivir infinitamente, ¿no? Entonces yo creo que también hay que entenderlo por ahí como es cultura, es capitalismo, pero también es vida, ¿no? Es pervivir, es memoria, es historia, es... No sé, como que va mucho más allá. No se puede ver como desde ese punto solamente. Y ahí yo creo que hay un giro importante. Eso. Sí, bueno, tú pides desde que podemos pedir a... Se aplauda, aplauda. O sea, siendo pragmáticos, como somos los de Wenzhou, que tú también eres de Wenzhou. O sea, yo pediría pues, una beca de 20.000 euros al año, pues 2.000 becas de escritura al gobierno. No es mucho dinero. 50 millones de euros no es nada. Money. 2.000 becas cada año, 20.000 euros, viviríamos dignamente como cualquier trabajador. O sea, cualquier otro trabajador que nosotros trabajamos igual. No es que nos dediquemos a lo que nos gusta y por eso tenemos que pagar incluso por escribir. O sea, somos trabajadores y queremos que se nos pague por ello. O sea, yo, como pragmático, yo puedo poner 2.000 becas de 20.000 euros al año. No es mucho pedir, yo creo, hablando de cifras. Y luego, ¿cómo sobrevivo yo día a día? Pues mirando todas las ofertas del Lidl, del Mercadona, todo, pues no saliendo a cenar, no saliendo a tomar cañas, tomando latas por las calles. O sea, es la miseria misma. Pero claro, yo prefiero tener tiempo y estar con mi hijo y estar escribiendo que currar 8 horas en la oficina y salir, estar 10 horas fuera de casa para ganar al final... 20.000 euros. Pues yo prefiero gastar mucho menos y hacer lo que se pueda para vivir más, para salir adelante y escribir y estar con mi familia. Entonces, una cosa es qué podemos pedir, otra cosa es cómo es nuestro día a día, pues en la miseria. La miseria. Eso es, Minke. Ahora enseguida vamos a hacer el recital. Me hace mucha ilusión, la verdad. No sé si podéis comentar un poco acerca de este nexo entre la poesía y lo oral, que supone para vosotras leer vuestros textos en voz alta delante de un público, porque, bueno,
todas lo sabemos, ¿no? Hay poetas que no les gusta leer sus poemas, o que leen fatal sus poemas, hay que decirlo, o que leen muy bien sus poemas, pero luego los leemos y no, bueno, no nos gustan. Entonces, no sé, ¿cómo ha sido un poco vuestra experiencia en eso? Quienes queráis. Bueno, si quieres empiezo yo. A mí no me gusta leer mis textos en directo, pero realmente mis textos necesitan ser encarnados en cuerpo y voz porque son infumables. Entonces, necesita ser identificados. A mí me gustaría que lo leyera Claudia Fassi, que es la persona que mejor lee mis textos, pero como no está aquí, yo lo haré. Pero mis textos necesitan ser leídos en voz. Pero a mí, yo no soy bueno y no me gusta. Bueno, yo después de que publico un libro nunca lo leo, a excepción de que vaya a algún recital. Y bueno, como va siendo a uno cada vez, entonces tengo la práctica del repentismo que voy potenciando mucho y que de hecho hoy se la voy a dedicar a Gio porque acaba de cumplir años. Y entonces... Y para los que no sepan qué es el repentismo, es esa poesía que te habita y que surge nada más al llamado del cuerpo. Y lo mío siempre tiene que ver con la ancestralidad. Y últimamente lo estoy reforzando más porque es el lugar en el que más seguro habito. Porque al final tú escribes esto y tú lo escribes desde ti con la esperanza de que otra persona lo lea. La escritura cede a interpretaciones, todo el mundo lo puede poner en el contexto que quiera y esa es la única manera de liberarte del ego, sin ningún ego. Y así de paso aprovecho los talentos que me ha dado la ancestralidad y salgo y los replico y los pongo en práctica e intento, me gusta que la gente se ponga cachonda cuando lee mis poemas, eso sí. ¿Tallares? A mí me gusta mucho recitar mis poemas, me parece fantástico. Luego no me gusta escucharme, eso me parece horrible. Pero sí, me parece como importante como lanzar, casi como en forma física, lanzar esas ondas. Es como muy, o sea, como que lleva eso a otro lugar, ¿no? Como que tú sientas eso y que te golpeo, que lo escuches, no sé, creo que en el sonido de la poesía como que hay mucho, o sea, es muy bonito leer, ¿no?, y tenerlo en la cabeza, pero que te haga prrum, ¿sabes? No sé. Prrum. No sé si te apetece responder. Bueno, yo he leído un montón de veces, he participado en muchas lecturas, presentaciones, y siempre me pongo nervioso cuando leo mis textos. Yo intento meterme dentro del poema porque, o sea, intento un poco reproducir lo mismo que sentí cuando escribí el texto, ¿no? Y para un poco intentar transmitir lo que sentí en el momento de la escritura. Es complicado porque es interiorizar mucho y es un poco desnudarse, ¿no?, ante el público, ante la gente que asiste a escuchar poesía. Y también, bueno, cierto pudor, porque también, bueno, como me gusta trabajar el lenguaje, rompo la sintaxis castellana, leerlo en voz alta, lo que yo escribo no suele ser muy, muy sencillo. Entonces, pues, bueno, tengo que concentrarme para incluso yo no equivocarme, ¿no?, en la lectura. Pero es importante leer lo que uno hace en voz alta. Y de todas maneras, al final, lo que uno escribe o lo que uno lee ya escapa de su control, y cuando uno publica un poema en papel, en un libro, ya el texto, o cuando uno lo lee, el texto ya no pertenece al autor, sino pertenece al oyente o al lector, ¿no? Entonces cada uno lo toma, cada lector o oyente toma el poema según cómo en ese momento también se encuentre emocionalmente, ¿no? Un poco esto que hemos hablado alguna vez de que, o sea, una vez el poema ya está publicado o lo recitas, o sea, es muy interesante como ese feedback de esa persona que lo recibe, como muchas veces lo que ha captado es diferente o es otro matiz y al final ese poema ya no es nuestro, ¿no?, de algún modo, o sea, lo hemos lanzado al océano y ya pertenece al lector, ¿no?, o a la lectora. Pues nada, hemos estado hablando de poesía un montón y yo creo que todo el mundo quiere escucharos.
Así que, bueno, tengo una sorpresa, que es que he hecho un poema cogiendo versos de vosotros cuatro. Así que voy a empezar leyendo este poema y ya después recitáis vosotras, empezando por Minke. Y a ver si os gusta. Los bautiza con vapor de agua bendita, sumergiendo sus lenguas en río de su bajo vientre. Con sus lenguas las travestis dictan la búsqueda de una lengua imperfecta. Creedme, el obstáculo es el idioma mismo. Tu gramática sangre derramó en tu brecha sombra donde la lengua se cubría para no acallar mi voz. Mi homenaje a vuestras obras. ¿Minke? Sí. No sé si levantarme o sentarme. Uf, es media. Tengo ya lumbago un poco y todo. Venga, va. Bueno, la ventaja es que no hay nada que entender, entonces es la gran ventaja. Es para todo el mundo. ¿Tú quieres que te quieran? Cuchillo dice. Yo no me integro en hígado de nadie. En soleada noche, alvéolo palpitante. Será mejor que se sepa. No hay cómo ni por qué. Aquello viene o no, se queda con tus pseudópodos. Al toque de olifante, lancinante mantarraya al cielo discurre. Entonces, fluorescencia de apoplejía cubre patio interior ovíparo. ¡Buah! Es una traducción literal del pensamiento. Ahora empieza el turrón. ¿Dónde está mi voz? ¿Por qué la rabia de una novela en alegre decadencia no aniquila galaxias florecientes a su paso y libera ondas que seguirán reverberando 2 elevado a 64 años luz más adelante? ¿O es más eficaz la cólera de un hijo del no que se sacia con sustraer un solo cadáver y verter sangre hasta humedecer 7 dedos de tierra amarilla? ¿No es lícito dejar que sean otros los que se suban a la parra, desgarren hojas y ramas, arrebatando un fruto que no ha nacido para tu boca? ¿No beben bacterias en charcas recién llovidas? ¿No mascan piedras aquellos que la luz ha cegado? Si otro se empeña en clavar pancartas en tierra extraña, que no esperen que los hijos del no ansiemos la misma carroña, rivalizando en un trozo del país por donde cruza errante la sombra de fratricida. Es brutal. Quíntuple, no. Buah. ¡Venga! Me gusta mucho. No podéis permitiros mayor premio que el que se os ha prometido. La vivacidad con que os reís de la pobreza es poco menos que una postura de desfachatez. Vuestro amor de dientes de león. Para Shiru. Debajo de cada banco se escuchan conferencias. Sois 2, pero cuando seamos 3, recrearemos, si nos viene en gana, los 10.000 seres del universo. Irrumpisteis en esta realidad dilatando contracciones de cemento. Con la lluvia azotando, respirasteis aire de domingo tarde. ¿Respiramos? ¿Aún no es tarde? ¿No hallamos enemigos naturales
invadimos parques y verduras espacio propio, el día de la asamblea empiezan a condensarse las partículas prematuras de la ingravidez. ¿Qué hora es la propicia para tocar el xilófono de la reumbilicación? Nosotras no somos médula ni huesos. Si se escribe la pancarta en otro idioma, ¿se habrá cambiado grácilmente de carcasa? Una gramática al margen de todo lo que importa, casi tan diluida en la tinta como la línea del ombligo. El no nato puede instruir, porque el punto de vista que desarrolla es no el del ser y la determinación, sino el de la capacidad de advenimiento. Al designar el momento precedente a la individuación como la anterioridad fecunda de la no nada, el no nato instituye la fase del esbozo como aquella en la que, al emerger apenas, aún no se han destruido todas las trayectorias posibles. Lo propio de la conducta del nonato. No se ata, no se adhiere, no se atasca. Pero tampoco se desliga ni se priva. En ello consiste su disponibilidad. El ideal insistente y particular de la palabra, que sin referirse a irreferencia, pero al mismo tiempo que al referirse no haya referencia. Ya el último. Se debe contraatacar después que se haya resistido lo suficiente cuando las garras del enemigo, centro antaño feroz que tendía de natural a expandirse, están tan romas que difícilmente pueden sostener una hilarante defensa. Ganar entonces este territorio sin apenas esfuerzo y clavar sobre este la pancarta de un idioma propio, o seguir bordeando voluntariamente la periferia, molestar únicamente lo suficiente sin llegar a sustituir la autoridad con otra dinastía que desencadenaría la repetición de lo mismo. No tanto una apetencia centrípeta, empleando la estrategia conveniente a la ideología en boga, con una vocación centrífuga que busca diferir en versiones inabarcables de un esbozo que oscila entre teoría y emoción. Si quiera ser la carcasa prepúber que interpreta en segunda potencia el papel de cada miembro de la asamblea, no en un idioma propio, sino en un idioma extranjero dentro del propio idioma. Gracias, Minke. Yo también me pongo de pie. Voy a leer un texto largo, un solo texto. Pertenece a un libro que saldrá publicado el próximo año, que el libro se llama Sistema de Castas. Y es el primer poema largo que escribo. Empiezo, no tiene título. Volveré y seré. Volveré millones achuntando retobos. Volveré y de la tumba seré tallo, tronco, ramas. Volveré y de mi sangre beberán los ríos. Volveré y no en vano la lucha.
los caballos, extremidades, la expansión de la idea. Volveré y de mi pecho anticolonial seremos marrones, negros, choclos de la tierra, con puma y zarpa sobre el cuello blanco. Volveré como óvulo del universo, mujer bastidas de los campos como quinoa y papas fecundas, mujer líder, alma charango de viento, aluvión de voz y piedra fuente. Volveré en el rostro de un poeta carne que escribe la lengua, atravesada en el cuntur chulpa herida hoy tiempo. Batalla allá las calles, España y su detención, lo racial. Volveré y dirán tus papeles. Rompe el verso, gira sideral, ufanía de este no quemarse. Ya hay roto una vez esos cuatro caballos y el exilio del hijo del hombre del fogón de sus ojos. Frutos de la hora, su belleza del arder en corazones, los fogones del color ancestral. De la hora bástase un día de la Europa mecánica y serpentina. ¿Dónde el oro en mi oído zumba artesano? He aquí fuerza de esta carne. ¿Dónde el alma en pasaporte y la aduana? Mediterráneo, las profundidades cutáneas, vestigios de espadas en los riñones, hoy nos ahorcan aquí del viaje desde ellos. Casta del sistema nos empujan rucio, abajo somos de vivir los hielos de mala espina, y la madre no es patria. La madre Micaela y mi María Elena, su ternura cerquita de mi tórax, mi latido cortado del umbilical, hoy ondas satelitales en una llamada, e hijo, cuídate mucho. ¿Cómo estás? ¿Qué te trata la gente? Oceánico tiemblo, hombrecito, el desarraigo, la lógica de abrígate una caricia. ¿Y quién ser madre de tanto tiempo fuera? ¿Quién ser si mi cabeza agachara ante el policía? ¿Qué lágrima esgrimir en la soledad embriaguez? Cautela, hijo, tu candela, corazón. A decir madre, mi mestizo cuestiono. Volveré del viento y dispararán las miradas de los terrales donde no soy. Aturdido pluvial este pensamiento, ¿quién ser luego en deconstrucción la identidad? Seré de la tierra la palabra todavía dicha, en un cuchillo volveré, del pueblo y la estirpe de clase. Volveré y seré razones de la sangre nébula, de la escritura seré. En tanto millones de la tierra y su yapuy, serán maxilar conocimiento homólogo la fuerza. Calcularé huesos acantilados, perennes mastodontes de los cuerpos, la canción de este nunca más infierno. Seré del expolio llegado a estas calles la especie, de los héroes desconocidos de la historia. Volveré en cada currículo repartido, de cada trabajo con mis manos el esfuerzo, los placeres madre de tanto tiempo fuera. Al olvido, ¿qué es un cometa atado a un pabilo? Cuatro caballos son instituciones, nos dislocan en el aire sin documentos la identificación, nos marcan reces al lenguaje nuevo escribo, tal deshilada calavera en mi alejandrina glándula. Es la memoria madre, una puerta oculta, unos puentes borrados de esqueletos que silban marrones de churas recientes, resistencia, pueblo, hombre, mujer, aquí, elevándose los proletarios insepultos, los soberanos de tradición, mejillas de mendigos que tiemblan en el vaho de los hombres. Volveremos a fecundar gritos ensanchados, plaza de párpados de quien pende quelonias, es el oro donde se bañan arterias, la cabeza del revelado sobre una estaca. Así, los días de mi capilar oirá la tierra siendo nosotros, y es el miedo triste esqueleto, la ansiedad donde no avanzo, tiemblo este lugar. ¿Para qué recuerdos? He contenido el frío fracaso carnicita, algodones, esquinas, el amor sobre los puentes.
oprime dedos, puños, no escapa asomo de un querer irse corriendo. Miedo, lo que graniza perlas más brazos y piernas. Bruma de callejón sin lámparas, precarias opalandas del cerebro, semillas, soledad, al instante la partida y tritura pecho la estancia. Una luna submarina, su urna maternal, la ribera extranjera de esta garganta. Volveré sobre la cavidad donde caigo, oiré el deletrear de un niño, un silenciar en sus brazos acoge. Silueta seré y de su mano estar en un poema, crear otra realidad, frutos de mares, charcas contra la muerte. Del desnudo seré, de la mar puertos de memoria, volveré milenario solar fugitivo del insomnio. Los caballos recuerda miembros persistentes colonial, morder al opresor en reyerta de astros, irguiéndose bárbaro el color bronce. Supervivencia del todavía sueño emocionado, el deshojarse libre sin fingir el sueño. Gracias. Soy semilla de esta tierra, cantando en templo de vasallos, en las paredes de la huella de la bomba que mataron a mis hermanos. Soy semilla de esta tierra, cantando en templo de vasallo. No me bastan tus migajas, no me bastan tus migajas, no me arrulles con tu engaño y abrazo tus versos tibios, la voz de tu agonía revierto en este pecho negro, la osadía de mí todos los días, y tú te has sentado allí. En el trono, herencia erecta que palpita ansioso dentro del sexo que se mece cubierto de arena, y a mí me retosa el canto de mis sirenas que arrullan en el océano a los muertos, a los muertos, a los muertos, a los muertos, a los muertos de mi alma negra. No disfraces con encanto el desprecio que me tiene. No disfraces con encanto el desprecio que me tiene. No disfraces con encanto el desprecio que me tiene. No disfraces con encanto el desprecio que me tiene. No disfraces con encanto el desprecio que me tiene. No disfraces con encanto el desprecio que me tiene. Ay, vuela paloma blanca, vuela madrecita mía. Reza por mí todos los días.
reza por mí todos los días, por mis muertos, mis ancestras, por la cruz que lleva un mapa y la colonia que se hereda en la lengua, en el escribir, en el hablar, en el decirte que yo soy carne, carne de tu carne, hueso de tus huesos, producto de tu negligencia, ser engañoso, mentiroso, escrupuloso, vasallo. Y me apropio de las paredes de tus templos con las huellas de las bombas que mataron a los míos. Y te invito a que alguna vez en tu vida te arrodilles de verdad y pidas por todos aquellos a los que le has quitado la voz. Revolución no es violencia. Gracias. Fuerte amor, ¿eh? Gracias a Paloma y a Parchita por traerme aquí, porque sé que han sido ellas. Yo, Parchita, tengo un nexo muy grande con ella desde lo espiritual. No nos hablamos todos los días ni nada, pero gracias por... No es casualidad que estén sentadas la una enfrente de la otra hoy. Es casualidad. Gracias. Eres afilada y descarada. Desfilas y sudas. Eres puntiaguda, puntiaguada, andas enamorada, preparas veladas, das cachetadas en la noche cuando los botones se desabrochan y los hombres ya no quieren ser hombres y las mujeres ya no quieren ser nada. Eres verde y eres morada. Muerdes hasta el corazón de las manzanas, chupas hasta la cáscara de las bananas, maduras. Eres cruda, ni todo el calor que hay en tu cuerpo pudo ablandar esas fibras, y aún así no te libras. Eres apetitosa, todos imaginaron cómo sería tenerte en su boca. Pero ninguno quiso probar otra cosa que su inocencia peligrosa. Eres muchas veces tú, te repites sin esperas. Tus esporas se esparcen, espinas que opinan, que está bien marcharse, alejarse, perderse, quererse. Eres todos los caminos que aún no he recorrido. Eres un bosque partido, dos orillas en las que hay lo mismo. Con la luz de la luna bebes, con la del sol das de beber. Eres un cardo, tardé mucho en acariciarte y ahora que te toqué ardo. Me quemé entera y soy ceniza, para recordarte que un día tocarás el suelo, los gusanos, y serás suelo y serás gusanos. Tocarás el agua viva y serás vida. Tocarás el viento y volarás, y serás un grito en el cielo. Tocarás una estrella y serás cardo de nuevo, y serás afilada y descarada, puntiaguda, puntiaguada, serás verde y morada, serás cruda, apetitosa, serás mil veces tú, serás mil caminos y serás un bosque. Serás cardo o ceniza. Cardo o ceniza. Cardo o ceniza. Wow. Qué bonito. Sin metáfora, muy bonito. Nunca la había visto. Mi comunidad se ama, se pelea y se arregla,
se odia, se desea, sé que marea, qué marica, qué fea, que me dejen, que me quieran, una story pa' que vean, un audio largo, una novela, malas lenguas, buenas formas, los traumas que se activan, responsabilidad afectiva, ¿es activa o es pasiva? ¿Es amiga o es ambigua? Averigua, investiga, a ver, mira, castiga, castigada, cancelada, castiza, castellana, empastillada, acelerada, maltratada, malfollada, en la quedada me he quedado solo porque tú estabas. Hubo muchas miradas, pero aquí nadie ha follado. Perreo desganado, el ganado degenerado, amanerado, amar en tiempos de Urano, ascendente Sagitario, agitarlo, revolverlo, perdonarlo. La luna está en Acuario, el cielo está enladrillado, el sol tiene ansiedad, sentir soledad en comunidad. No me hablas, no te hablo, el establo está vacío, todas las potras se han ido. En el prado ya no hay lío, solo olor a podrido. Hoy hay rabe en el pantano, ya solo somos gusanos. Y al último. ¿Dónde están tus miedos? Mándalos al medio. Se acabó el misterio. Vivas nos queremos. Uñas que se enganchan. Mírame, canalla. No te lo esperabas. Mi intuición no falla. Mi destrucción te llama. Saliste de mi cama. Entraron 30 trabas. Gemidos estridentes. Las lenguas más valientes. Somos más antiguas que tu aburrida ira. Por eso digo kiwa. Mientras te deshaces, mira. Lo que más deseas te envenena. Lo que más deseo es a mis bebas. Entonces beban de mi boca, que las locas tengan los besos más bonitos, labios infinitos. Solo un beso tuyo bastará para vengarme y solo un beso mío bastará para sanarte. Gracias. ¡Grande! ¡Wow! Esas metáforas son... Yo te tengo que publicar un libro. Bueno, vamos a hablar. Hablemos de todo eso, que es muy fuerte, amor. ¿Qué es? Qué fuerte todo. Wow. Qué lujazo, ¿no? Bueno, creo que ahora podemos abrir turno para preguntas, comentarios. Es un súper privilegio poder preguntar a las cuatro poetas absolutamente lo que queráis, o compartir una reflexión, o compartir un poema o una canción. ¿O alguna crítica? Sí, nos preferimos las críticas, ya los halagos ya. Se quedaron en shock. El micro, por ahí una compañera. Ahí viene el micro. Muchísimas gracias por este colofón tan maravilloso. A ti te digo, que no se te entiende. No se me entiende. Pues yo te he entendido. Ah, perfecto. Has dicho cosas muy profundas, lo que pasa es que es más filosófico que poético quizás. Y entonces, a mí, yo también soy estudiosa del Tao, quizás por eso te he entendido un poco mejor. Pero ha sido impresionante. A ti el del poema largo, qué poemazo, por favor. Sí, gracias. Por favor, yo no creo que se pudiera escribir algo así tan... fácilmente, es que es muy difícil lo que has hecho. Y además, recitarlo así, que no te gusta recitar, pues vaya tela. Kini, ¿a quién te has bajado de ahí?
tantra en el cuerpo, las mil diosas que llevas dentro. Es increíble lo que nos has dado. Muchas gracias. Y Ana Yare, tres cuartos de lo mismo, gracias por traer tu perspectiva. O sea que mejor colofón imposible. Todos son. No puedo gracias. Criticar nada. Gracias a ti. Por aquí una compañera. Al del micrófono hay que comprarle una patineta. Para la próxima. Hola. Hola. Un definitivo privilegio. Gracias a todas. Mi pregunta es para ti, Kini. ¿Qué me dirías? ¿Qué consejo me darías para conectar de esa forma como has conectado tú con tus ancestras? Escucharte. Solamente escuchándote eres capaz. Tienes algo que se llama instinto. Escúchate. Tú no, a ti no te pasa que quizás te estás, vas para un sitio y algo te dice no vayas porque. Pero tú quieres, cállate, hombre, que yo voy de todas maneras. No, es que bueno, tienes que escuchar tu cuerpo, sentirlo. Tienes que guardar silencio mucho tiempo, buscar espacios de recogimiento y soledad y abstraerte del mundo que hay afuera, porque la lucha está allá afuera y uno necesita un sitio para recogerse a veces. Y Sally Phoenix, que ya no está aquí, 5 minutos de meditación diario ayudan bastante. Solo con 5 minutos de silencio absoluto y decir, no me molesten, no me toquen. Y lo de demás vendrá, la conexión ancestral tiene que ver mucho también con lo que has mamado en casa, ¿no? Y con esa búsqueda, busca, porque el que busca encuentra. Solo buscando vas a llegar a donde crees que hay esa conexión. Esto no es un ejercicio de yo voy a estudiármelo en el cuaderno, no, esto nace contigo. Y hay unas personas que lo tenemos mucho más despierto y otros que no. Quizá tú por haber nacido en Occidente, esa conexión con la tierra se ha perdido, pero siempre queda la raíz y uno donde va lleva la raíz. Yo aquí donde estoy, yo soy un árbol y estoy sembrada aquí con todas mis raíces. Y yo me voy esta noche a mi hotel y estoy sembrada ahí con todas mis raíces. Busca, busca porque tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde estás y para dónde vas. Es la única manera. Y escúchate. ¿Gio quiere decir algo? No, es olvidarse de la lógica occidental. ¿No? Olvidarse de esta lógica, sí. Pero es casi imposible, ¿no? Cuando vives mucho aquí, también en Sevilla. Digo yo, con pues, el pasado colonial nos trastoca a todas en cualquier lugar que estemos, ¿no? Así se ha organizado el mundo. Pero bueno, yo llevo aquí viviendo en Sevilla hace ya 5 años y es muy doloroso. Sobre todo, pues tratando de buscar y a veces uno se desespera porque no encuentra. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y yo te lo digo, el mundo es, así como digo a mis escritores, escribir es para la valiente. ¿Tú crees que nosotros no hemos pensado muchas veces en devolvernos para nuestra casa y mandar todo a tomar por saco? El mundo no es Sevilla, mi arma. El que no arriesga un huevo no saca un pollo. Y hay que dejar de idealizar. Aquí nadie nos va a dar nada. Hay gente que cuenta con ese éxito, con esa suerte quizá, pero aquí es moliendo, como dice el señor de camisa de amarillo, moliendo todos los días vidrio, ¿cómo? Con el pecho. Moliendo vidrio con el pecho. Y no, tienes que llorar. Si tú quieres llorar, llora, que nadie te diga, ay, no llores, que esto va a cambiar, mira que hay gente peor que tú. Enúnciate desde tu propio dolor, desde tus circunstancias, desde tu sentir. Y ese mismo sentir te va a llevar a donde tengas que ir. Esto no es poesía. Esto no es poesía, esto es una damn reality, esto es verdad. Solamente siguiendo la tierra te lleva. Y hay que creer, cuando uno se desprende de esta lógica occidental y de ese materialismo que nos vive sometiendo constantemente. Mire, yo me he levantado para este proyecto a veces con 0 pesos en el bolsillo y yo nada más allanando ese terreno ancestral. Mira, la magia existe.
allana tu magia, búscala, busca, acércate a... No hay perfección, deconstrúyete. Hay que hacer sacrificios en ese camino para poder llegar. Pero no es fácil, nadie dijo que lo era, pero tampoco es imposible. Gracias. A ti. ¿De este lado nadie? De este lado nos tiran piedras. Ahí, ahí levantó la mano una compañera. Ahí está. A ver, no me tiréis de la lengua, que sabéis que me encanta. Más que preguntar, es una aportación, porque no cabe preguntar ni ningún debate, ¿no? Aquí con este sentimiento. Me llamo Ruth, ¿vale? Soy afroalmeriense y estoy en el día de hoy aquí en un encuentro de cultura y ciudadanía. Y me ha venido a la mente una reflexión muy, muy, muy tocha. Y lo ha mencionado la hermana Kindi, ¿no? El colonialismo nos heredó, nos dejasteis el lenguaje, pero el sentimiento, mama, es inherente. Amén. Somos semillas y sois diáspora, los cinco que estáis ahí, no transmitís un lenguaje, ¿no? Es una simbiosis en la misma línea de sentir. Y el sentir no tiene una lengua concreta, ni un cuerpo concreto, ni una identidad definida. Tiene una vibra, tiene algo, ¿sabe? Tiene una esencia que tiene este lugar. No me cabe, como persona que le gusta escribir de forma aficionada y tal, no puedo daros más las gracias por el aprendizaje que me llevo hoy de aquí y el rato tan bonito que me habéis hecho pasar. Me habéis puesto los pelos de todos los lados. Ya que estamos hablando de erotismo, de todos los lados de punta. Así que, enhorabuena. ¿A qué hora pasamos el sombrero para cobrar? ¿Alguien más? Estamos en promoción, ¿eh? Las ofertas. Esto 4x1, 5x1, no es todos los días. Nos quedan unos minutitos más, un sí, par de minutos, un par de intervenciones igual. Vale, ahí hablamos. Ya que estamos hablando de sentires, y creo que hemos sentido mucho acá, con la poesía y con la escritura, me gustaría que me respondierais como muy brevemente, porque creo que en esa, o sea, cada uno, me refiero, para no escuchar solo una voz, me da mucha curiosidad escucharos a todos. Si este proceso, ¿no?, de sanación, de encontrarse con las ancestras, de sanar una herida colonial, de sanar una herida del racismo, ha pasado por vuestro proceso de escritura, ¿no? Si os habéis encontrado ese momento de sanación, ha sido como al mismo tiempo de encontrar la escritura como esa vía para sanar. Creo que puede haber muchas perspectivas diferentes en la mesa, por eso me gustaría escucharos a cada uno. Bueno, yo en mi taller de escritura, por voluntad propia, porque es mío, ¿no?, y por ese aprendizaje que les explicaba al principio, tengo en el primer trimestre y en todos los talleres que dicto, así sean intensivos de 4 horas, algo que se llama queloide, la memoria de las emociones. Aunque esa herida sana, es como una queloide. Sabes que una queloide es una herida que sana, pero deja una huella, como una mano no termina de cicatrizar bien, entonces deja una huella particular. La herida colonial siempre la estamos viendo. Y a mí me sugestiona mucho cuando la gente dice, no, es que eso pasó hace 500 años. Miren, nosotros tenemos que subjetivamente traer a la historia al presente para poder interpretarla y poder hacer justicia a todo ese proceso doloroso que hemos surgido. Y esa herida siempre está allí y nos transforma. Y esa herida nos transforma y se transforma. Y por eso yo puedo estar en esta posición ahora y decirle a la compañera y a ti, se puede. Pero siempre desde ese refuerzo que nos ayuda a seguir combatiendo y a traer al presente ese pasado que es nuestro y que nadie nos puede arrebatar, porque estamos siendo víctimas de eso. Y es lo que hay.
con la escritura coincidió el... Claro, siempre en la escritura, yo, por lo menos en la mía. Y yo no sé si acabas de escuchar al compi, él te dirá algo, pero siempre está eso presente allí y se va sanando a medida lo vas transmutando, lo escribes de una manera un día, o hay días que a pesar de haberlo transmutado mil veces, vuelve el lloro, vuelve el llanto, vuelve el dolor, vuelve el pesar, no paras de llorar, de sentir y de sentir, eso pasa. ¿Alguna intervención más? Ya, y ya tenemos que finalizar. Me está haciendo unas señales de que ya se no está hablo. Acabando el octavo Congreso de Cultura Ciudadana. Nada, muy corto porque me he quedado sin palabras y con muchas emociones, pero quería agradecer también a Paloma porque me ha parecido que en tanta... fuerza de todas las personas que estáis aquí, ha sabido conducir en muchos caminos y abrir vías muy interesantes de cruces entre todas. Así que gracias también. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Una última cosa, este ha sido el último evento, charla oficial del octavo Congreso, del octavo Encuentro Cultura y Ciudadanía, pero hay después, esta noche a las 9, me han dicho, en Pumarejo, un evento off hecho por personas migrantes racializadas de Sevilla. Así que, pues, ahí nos vemos también. Gracias. Sí, gracias. Bueno, y para terminar, simplemente, bueno, daros las gracias a todos los participantes, ¿no?, por el esfuerzo también de estar aquí durante 3 días, son muchas horas, y también gracias, os voy a pedir también algunos aplausos en primer lugar para todo el equipo de La Trópola Produce, Fernando, Laura, Aidel, los técnicos que están ahí tantas horas. Bueno, las personas, por supuesto, como Paloma, Miguel Ángel, Iki, Elvira, que ya no está aquí, y Sofía, agradecemos también por el trabajo que han hecho, ¿no?, de acompañarnos y enseñarnos, ¿no?, también a diseñar este encuentro. Un aplauso también para ellos y ellas. Y también me quiero acordar finalmente y pedir también un reconocimiento para esos trabajadores públicos, casi siempre anónimos, pero creo que es importante también, ¿no?, decir sus nombres a todo el equipo de Cultura y Ciudadanía. Sian, Rafa, Belén, Olga, Andrea, Ruth en Madrid y también los compañeros de Europa Creativa que han estado también acompañándonos, Augusto, Ángela, Manu, Carolina, Isabel, ¿no? Yo creo que también hay que decir los nombres, ¿no?, y los nombres de pila, ¿no?, de esas personas, ¿no?, que están también en las instituciones, trabajadores, servidores públicos, a veces tantas veces, ¿no?, invisibilizados también, ¿no? Entonces creo que nuevamente os pido un aplauso, muy, muy, yo me emociono, muy fuerte para ellos también.